what are you doing, man? I almost thought it was game over out there, bro. I'm just working out. Just get your own gym or come over to mine. Nah, I can't work out in front of other men. I'm too fat. Here, Reese's Puffs, the stuffs that dreams are made of. It's dope, man. I could get used to this, Brian. Paid. Now go, go. Don't look at me. Hey, don't hurt yourself, bro. No social media. All right, fellas. I'll catch y'all later. Next time, man. Oh, man. Uncle Drew. What's going on, don't man? Don't beat young blood. Oh, you got it. You got it. What's going on, DJ? What's up, Kyrie? You good? I'm chill, good, man. Hey, I want to tell you I'm a big fan, man. I've seen a few of your highlights. Big fan. Bro, you serious? Yes, sir. Man, that means the world to me, man. Oh, no problem. No problem. I appreciate it. You have any advice for me, bro? Man, you know, I would give you so much advice that I had to offer, but listen, experience is the best teacher, man. Take it from me. But when you get on that court, destroy everybody. And okay. That includes you. You. I'll be looking out for you. All right, DJ. All right, man. I'll see you on the court. Yes, sir. Let's go, fellas. Muy buenas a todos, soy Chris y estamos con un nuevo episodio de NBA 2K18 modo mi carrera PlayStation 4. Nos enfrentamos contra estos tres chicos que desconocemos. Estamos con Lennon DeLozier, el mejor streetballer de Europa en la realidad, y su primo Wife Magic 23. Así que a ver qué tal se nos da, pues jugar los tres juntos contra ellos tres, ¿no? A ver qué tal se nos da, somos muy bajitos comparados con ellos. Somos, pues un base, un escolta y un alero. Así que bueno, West Magic pues tiene la dificultad de jugar contra un tipo que le saca igual pues cuatro cabezas, ¿no? Así que ahí estamos, de momento perdemos 4-2. Vamos a ver ahí, llevo dos puntos, un rebote. Ahí estamos, la jugadita, te estoy viendo ahí por la izquierda, Lennon. Asistencia para mí, triple para Lennon DeLozier. Ahí estamos, 6-5 de momento. Vamos a ver, cuidado, te estoy viendo ahí, Lennon. Vale, pasecito, vale. Mucho hueco. Cuatro ahí, triple. 5 puntos ya. Vamos a ver, ahí va Lennon. Mucho hueco aquí de nuevo para mí. Totalmente abierto, solo. Ese triple que entra llorando. Triple. 8-11, 3 arriba. 8 puntos ya. Ese tiro que se sale. Rebote de ellos. Y taponazo. Taponazo que acabo de hacer ahí. Vámonos, West Magic, Lennon. Estamos solo los dos. West Magic, de dos, dentro. Se tirito en suspensión. 13-8, ganamos. Ese triple que se sale. Rebote de West Magic. Haciendo de pivo del amigo. Ahí está Lennon. Madre mía, mátalo, la Allen Iverson, ¿eh? Super bajito Lennon, que mide unos 73 en el juego. Y pues ese mate muy al estilo Allen Iverson, una mano. En sus mejores tiempos, ¿no? Pero pues Magic, Lennon, te estoy viendo. Aquí estamos solo. Triple en verde, cheese. 8 arriba. 11 puntos ya. Me va Lennon, ese movimiento street ball. Vamos a ver ahí. Buen movimiento de pelota ahora. Y llega al punto número 20. Vamos ahí. Ganamos de 5. Lennon, que está on fire, se va por la izquierda. Ahí estamos, qué buen pasecito. Estoy solo de 3. Triple para ganar el partido. 4 triples anotados consecutivos sin fallo. Y ganamos. Yo, DJ. Yo. You wanna work on those handles before tonight's game, homie? I got this new move I wanna show you. I can't, man. I'm watching game tape right now. Talk to Sham, he's not doing anything. Fine. Yo, Sham. Chillin' Jug, not right now, man. Man, how'd you even hear us? Hey, man, what you doing? He's not even listening to anything. Well, if you really want to know, these are noise canceling. Oh, okay. And they also let people know I don't want to be bothered. I guess some of us didn't get it. Come on, Chammy. Let me just show you this one move I've been working on. I won't dunk on you, I promise. Dunk on me? Child, please. And does it look like I'm ready to hoop, Jug? In that tracksuit? Actually, yeah, you do. Brandon, come on. Get him out of here. Give him some space. All right, Jug. Come on. Sorry, Miss Hannah. Hey, I'm gonna be out there if you want to see something. See you later, Jug. What you looking at, bro? Bro, are you afraid to use your left hand, man? I'm not about to go there with you. Come on. You use it in practice all the time. Bueno, pues vamos ya con el que es el episodio número 24 de modo mi carrera. Nos enfrentamos contra los Detroit Pistons, Reggie
Jackson, Luke Kennard, Tobias Harris, John Lewery and the Drummond, ese quinteto inicial que tienen los Detroit Pistons. Este, lo dicho, es el episodio 24, aunque tiene que haber sido el 23, ya que finalmente, bueno, pues precisamente este episodio tiene que ir antes del directo que hice, bueno, para mí es ayer, día 15, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando un día 16 por la noche, entonces el directo lo hice al final el día 15. Y ya os digo, mi intención era haber subido esto antes del directo, pero me apetecía hacer directo ese día, así que pues aquí tenéis el vídeo que pues debería haber ido antes, ya os digo, aunque la historia es que tampoco varía mucho que digamos, para que digáis que bueno, pues no es necesario verlo, ¿no? Simplemente para que lo tengáis en cuenta cómo está un poquito a nivel cronológico los vídeos, ¿vale? Pues ya os digo, no pasa nada porque prácticamente no hay diferencia en cuanto a cinemáticas e historia se refiere. De momento 8-3, ganamos de 5 y por cierto, ya os digo, mi intención es publicar esto el día 17 de octubre y si se está todo publicando el día 17 de octubre, quiere decir que hoy, esta noche, comienza la NBA. Sí, estáis escuchando bien, por fin vuelve la mejor liga del mundo en cuanto a baloncesto se refiere, la NBA, chicos, por fin. ¿Verdad? No sabéis lo larga que se me ha hecho la espera. Yo creo que es el año que más largo se me ha hecho. Y bueno, pues cuidado porque tenemos unos partiditos de inicio de temporada candentes, ¿eh? Candentes, por no decir otra cosa, que bueno, pues ya os digo, muchísimas ganas, ¿no? De que comience todo, mucha rivalidad de inicio y vamos a ver qué sucede, ¿no? De hecho, en el episodio anterior, que es el del directo, hice una encuesta para ver ¿qué opinabais vosotros, ¿no? De quién creéis que va a ganar pues lo que viene siendo el campeonato de NBA en la realidad. Y mucho comentasteis de que, bueno, pues opináis que los Warriors van a ganar sin duda, ¿no? En la gran mayoría de los que votasteis en la encuesta lo dejasteis muy claro, ¿no? Entonces, pues eso, ¿eh? Tenemos esta noche partidito a las 2 de la madrugada, horario español, entre Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers. Y, ya os digo, un partido del morbo, porque Kyrie Irving vuelve a Cleveland para jugar ese partidazo. Y vamos a ver, tengo muchas ganas de ver a los Cleveland Cavaliers nuevos, con Gordon Hayward, Kyrie Irving y tal. Y verlos, lógicamente, ya en partido de temporada regular, no en partido de pretemporada, que muchas veces se sabe, pues los jugadores, las estrellas, no juegan todos los minutos que deberían o juegan un poquito en plan de chill, ¿no? Tranquilitos, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de ver ahí el pique ya entre Cleveland y LeBron James y Kyrie Irving, y a ver qué sucede, ¿no? Y luego también tenemos, pues, a las 4 y media, ya os digo, horario español, 4 y media de la madrugada, pues tenemos el Golden State Warriors Houston Rockets, que tienen partidazo para abrir boca, ¿no? Luego ya mañana, miércoles, pues ya tenemos, pues, un Detroit Pistons Charlotte Hornets a las 1, otro partido a la 1 tenemos Indiana Pacers Brooklyn Nets, Orlando Magic Miami Heat, también a la 1, Washington Wizards Philadelphia 76ers, también a la 1. Luego ya a la 1 y media tenemos Celtics Bucks. A las 2, Grizzlies Pelicans. Mavericks Hawks, a las 2 y media. A las 3 ya tenemos Utah Jazz Denver Nuggets. Sin duda este es el día que más partidos hay. San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves, que es a las 3 y media. A las 4, Phoenix Suns Portland Trail Blazers. Y a las 4 también Sacramento Kings Houston Rockets. Estamos ya hablando partidos ya del miércoles por la noche de madrugada, para lo que tengáis en cuenta, ¿vale? Así que eso es un poquito por lo que nos vamos a encontrar. Yo digo, mañana tenemos solo dos partiditos. Perdón. Hoy, ¿vale? Que es que ya digo, como te lo estoy grabando el día 16, para mí es mañana. Pero para vosotros es hoy. Hoy por la noche, Cavaliers, Boston Celtics y Warriors Rockets. No sé, déjenme en los comentarios, ya que estamos a tiempo, pues, ¿quién cree vosotros que va a ganar, pues, esta primera jornada, ¿no? Si creéis que va a ganar Cleveland a los Boston, o al revés. Y si va a ganar Warriors a los Houston Rockets o viceversa, ¿no? Entonces, déjame en los comentarios quién va a ganar cada partido. Me parece curioso porque opinéis al respecto, ¿no? Ojito a ese 2-1. Vamos a centrar un poquito en el partido porque el partido está empata 78. Partidazo que estamos viendo de momento contra los Detroit Pistons. Que, por cierto, recuerdo, ya lo dije en el directo anterior, de que estos partidos son en Hall of Fame. Vale, estos últimos partidos que estáis viendo es en la máxima dificultad. Aunque para muchos parezca que no, ¿vale? Ya son en máxima dificultad. Hall of Fame, Salón de la Fama. Estamos probando a ver qué tal se nos da. Y ya os digo, a priori, ojito, se mate una mano con ese reverso.
delante de Kena. Me he ido ahí con ese reverso en velocidad y Andre Drummond que dice, mejor no toco al chaval, que igual me saca el 2-1, no está la cosa ahí, ¿eh? Para que se complique más la situación, ¿no? 8-1, 8-0, cuidado, ese tirito de toda la vida, como diría el mítico ya Guille Jiménez, ¿no? Con ese tiro, cuidado, meto hasta la cocina, Andre Drummond que dice, pues no, no toco, que me da miedo hacerle falta. 27 puntos, 10 de 26 en tiro de campo, verdad que me estoy tirando muchos tiros y de momento pues no está yendo demasiado mal que digamos, aunque el porcentaje, bueno, pues 38% en tiro de campo podría haber sido mejor hoy, ¿no? Los Bad Boys, bueno, Bad Boys estos realmente no son, pero bueno, es la franquicia de los Bad Boys de toda la vida, lo que pasa que claro, ahora ya pues estos chicos no son muy Bad Boys que digamos. Ojito que está Marvin Williams solo de 3, triple importante para empatar el partido, 89 a falta de 1.34. Ahí va a estar Lewer, que se sale el segundo tiro libre. Gana de uno Detroit en ese tiro libre adicional que han metido. Cuidado. 2-1 de Chris Dunn. Sí, señor. Uno arriba. Uno arriba. Falta 1-21. Chris Dunn, que se sale el tiro libre. Qué pena. Qué lástima porque nos podemos haber puesto a 2. Y ahora Kenar que falla ese triple. La CPU en Hall of Fame perdonándonos la vida. Esto hay que aprovecharlo, ya sabéis. No perdona mucho que digamos la CPU en estas dificultades. 9-1, 9-0. Queda 1:03 para que se acabe el partido. Y estamos pasecito para Marvin Williams, pero no tiene suficiente hueco para tirar. Quedan 7 de posesión. Defiende Kenar. Cuidado, se acaba. Chris Dunn se la juega ahí, casi de base. Ese rebote de Cristiano Felicio. Rebote del brasileño. Uno arriba. Otra posesión larga para nosotros. Lo que nos más conviene ahora mismo. Ganamos de 1. Y no tenemos prisa para anotar. Ahí está Cristiano Felicio. No, Cristiano, ¿qué pasa ahí? Puede haber sido falta, pero el árbitro ha decidido no pitarla. Cuidado de que Andre Drummond tiene posibilidad de anotar fácil. Y lo hace delante de Cristiano Felicio. Uno arriba Detroit. Quedan 28 segundos para que se acabe el partido. 9-2, 9-1. Uno arriba Detroit Pistons. Vamos a ver ahí, cuidado. Como diría el mítico Andrés Montes, no es un prefijo 9291, no es un prefijo de móvil, es el resultado del partido. Por cierto, un pequeño homenaje por mi parte ahí al mítico Andrés Montes, que bueno, pues para vosotros ayer, para mí es hoy. Ayer cumplió 8 años de su fallecimiento, que sin duda pues marcó una época, ¿no? Con sus comentarios y mi infancia, porque mi infancia de siempre, el primer partido NBA que vi ya estaba Andrés Montes dándolo todo. Hasta que, bueno, pues ya se marchó de Canal Plus y ya se fue a la Sexta a comentar el fútbol y tal. Y luego partió la selección española y tal, ¿no? Así que, bueno, pues es un poquito el homenaje, pequeño homenaje que le hago. Y 9-3, 9-2. Ganamos de 1. 14 segundos para que saque el partido a Reggie Jackson. Posesión larga de Detroit, que va a intentar jugársela a la final sobre la bocina. Y va John Lewer. Lewer, quedan 5 segundos. 4, 3, 2. Cuidado, que Lewer no tira. Ahora sí, anota. Anota John Lewer, el que puede ser la canasta del partido, a falta de 0,6 segundos. Tiempo muerto Chicago Bulls. No me mentira, la situación está complicada, pero queda partido. Ahí estamos, tal cual. ¡No! Se escapa el partido. Si hubiera entrado hubiera valido, porque creía que no iba a dar tiempo, pero creo que sí hubiera valido. 9-4, 9-3. Gana Detroit en casa. Y nada, chicos, pues ahí estamos. Subiendo un poquito lo que viene siendo el tema de las insignias. Vamos a ver en qué momento, cómo se queda el tema también de la barra de progreso. Vamos a ver. Pues se queda en 34. Y ahí estamos. 500 moneditas. Hey, nunca están de más. Got your numbers at least. Man, I don't care about the numbers. I wanted that W. That's where you got it wrong. I mean, we all want the win, yeah. But don't get down on your numbers, son. Boo Boo, tell them how I approach you. GTS. Get those stacks, bro. Listen to the man. Are y'all serious right now? That's actually your advice to me? Get those stacks? GTS, fam. Y'all crazy. Man, get those stacks. How I see it, I'm here to get my numbers. If I don't, the team won't win. If I get my nut and we still don't win, that's on y'all. Wow, I did my man. Part. What you laughing at? I'm serious. I know, that's why it's funny. But if it was funny, Boo Boo would be laughing too. And I ain't laughing, bro. He ain't laughing. Miss me with that GTS stuff. I wasn't like that when I was a rookie. You was like that a little bit, yeah. Really?
All I'm saying is, if you're gonna tag me in photos on Facebook, don't do it with photos taken from a low angle where I look like a walrus. Bri, is that mom? It's my mom. Tell her I say hi, man. DJ says hi. Okay, no more low angles. Thank you, I love you too. Bye. You, sir. Peep this. Whoa. Oh my God. Bri, this is crazy, man. Crazy. This needs to be a insane thing. Insane, and it will be a thing. That will soon be on all your local supermarket shelves. And all you have to do is hit these performance benchmarks. Yo, Brian, we're gonna be late. Doing here? Got the Fresh Lettuce show tonight, man. Come Hold up, you have a show tonight you didn't tell me? Man, DJ, you way too judgy of the sketches, man, yo. Your sketches are too broad. They're not sophisticated enough. Yo, not everything's gotta be a metaphor. Make you think, man. Just go with it. Come on, you asking way too many questions. You could be a little more supportive. That's it. Don't think about that. Think about this. She ruined my whole thing where I turned it around. Okay, look at that. Performance benchmarks. Hit those, get that. Hit those, get that. These look doable, Bri, but I mean, how am I gonna remember all these details? Details, schmeetails. I will text you them. All right. Look on your phone. Welcome to the real world. Thanks, man. Have a good day. Oh, mother. Acceptable angle? Horrible. How many chins? Bueno, ojito, cuidado, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta, que no sabéis cuánto ayuda a seguir sacando vídeos. Espero vuestro comentario pasar que os ha parecido. Espero que estéis tan ilusionados como yo en que empiece la NBA, porque la verdad es que tenía lo dicho ya en el vídeo muchas veces. Tengo muchísimas ganas de que volviera la NBA y ya esta noche vuelve por todo lo alto. Así que nada, chicos, de verdad, espero que estéis tan ilusionados como yo. No olvidéis suscribiros para no perderos nada. Os recomiendo que paséis por el canal de The Lawyer 3, ¿vale? Que tenéis enlace en la descripción, que es el streetballer, ¿no? El mejor streetballer de Europa, que ha estado participando hoy también conmigo en el barrio, en el parque. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima, chavales! No, no,